A esta hora es noticia en La Guajira, un fuerte enfrentamiento que se registró exactamente en la madrugada de este sábado en el barrio Las Marías, esto en la comuna 10 de Riohacha, entre la policía y un grupo de hombres que aparentemente pertenecerían al Clan del Golfo. Dicen las autoridades que un patrullero de la policía que estaba en este procedimiento tiene una herida de gravedad en la cabeza y se encuentra actualmente en una unidad de cuidados intensivos en esta capital. Tres de estos sujetos fueron capturados y además hay uno que fue dado de baja.